estamos con Jota, sí. Un gran ilusionista, pero que no, no habla. No sé qué le pasa. Me gustaría explicarles un poco lo que sucede, porque voy a ser intérprete de Jota. Tuvo una dificultad haciendo un acto de magia. ¿Un acto de qué? Con un señor que había que cortarlo. ¿Se cortó? Le mando un beso a los familiares de la víctima. Está dividido el tema. Y él quedó sin voz. De los nervios. De los nervios y no sabe bien cómo legalmente llevarlo adelante. Pero le dije, por favor, vení igual, que viene Lucho. Pero no, pero no, pero no. No puede que no venga. Yo lo voy a interpretar. Yo voy a interpretar. Pero este también es de cortar. Mirá que tiene que jugar, Lucho. Por favor, no lo molesten, que está en una crisis y está acá con nosotros. Hola, le está diciendo. Gracias, un aplauso. Sí. Sí. La rodilla. Tiene dos mazos de cartas, Lucho. Sí. ¿Sí? Uno es azul y otro azul. Rojo. ¿Cuál quieres? El azul quiere. Perfecto. Dijo que sí, con el dedo. ¡Pará, loco! ¡Ya! ¡Pará un segundo! Parece una película. Nos una película polaca, parece. Estamos mostrando todas las cartas. Sí, son todas diferentes, por supuesto, las 52 cartas de póker, ¿sí? Las mezclan este intento. Elija una, cállate la boca. El dedo se lo No se la muestres, Tocala, tocala. Esa. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, seguro. Sí. Es esa. Es no esa. Nos vimos antes. No yo no te conozco prácticamente. No se conoce. Tenela. Sí. Tenela vos. Tenela. ¿Te tapo los ojos? ¿Cómo crees que te toque, Eugenio? Ahí está. Acá, que la muestre, que la muestre nosotros. Mostrá la cámara, Lucho. El doble basto, el doble basto. Guardala, 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 guardala. El doble basto. Sí. Muestra todo, sí. Él telepatía, le va a pasar telepatía por la mente. La carta que sacó se la va a trasladar al mago Jota. A ver. ¿Sabes contar? 3, 4, te va diciendo los números. No, le da una pista. Un 2. 2, 4. No. ¿Número de teléfono? Está tratando de poder hacer contacto con él. No, no, sí, tiene el número. No, es un inútil, Mex. Es un inútil. Él es inútil. Habla conmigo. Inútil, Mex. Mentalizate acá conmigo. Dale, Jota, vos podés. No, por favor, por favor. ¿No puede? No puede. Sí, hay interferencia. Por favor, los teléfonos, corten los teléfonos. Sí, ¡es Milton! Ah, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Yo estuve hablando con él antes. Ah. Y me dijo que como no sabía que no iban a entender, me lo escribió, porque no podía hablar. Ah, sí. Como no sabía que no iban a entender, tenía otra solución. Sí. Ah, ¿cuál es? ¿Cuál? La solución está en el otro mazo. Ah, ese no sirvió de nada. Ya sabía. Mirá qué bueno. Que Mex es un inútil. Sí. Perfecto. Eso. Muy bien. Sí, sí. No, no, ¿cómo que no? Sí, no sé. A ver. Ah, ¿qué hacemos? Mostrar la carta. Mostrar la carta. Es el 9 de diamante. Sí, diamante. Ya sabía, dijo Jota. No me digas que no está. No, no. ¿Es el 9, no? ¡No! No. ¿Qué basura está dando vuelta? Por favor, señor Lucho, concentrado. Es la única que está dando vuelta. ¡No! ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? La carta que falta es la que no me deja hablar. No, él sacó la carta, vimos perfectamente y nos tapamos los ojos a Jota, está explicando todo eso. No. Es una porquería de tipo. Germán, tranquilo. No vas a poder hablar porque te van a faltar todos los dientes. ¿Sabes? La porquería. Lucho mide casi 1,90. Te aclaro por las dos, pero te va a pegar un roscazo. Esta carta. ¡Ah, no es! ¡No es! ¡No es! ¡No! Es muy bueno. ¡Es una basura! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¿Sabes qué es lo que me mata? Sí. Que justo.